Hola, hola mi gente, nuevamente soy yo, Mar Candela desde Feminismo Artesanal, presentándole dos mujeres fantásticas. Ella es Guillermina Sepúlveda, una líder nacional en materia de discapacidad y también es consejera distrital de discapacidad. Lleva 50 años de activismo acá en la localidad de Engativá para el país. Y ella es Claudia Romero. Wow. Claudia Romero, dice guau porque ustedes saben que yo pido los nombres. Claudia es una venezolana guerrera acá en Colombia que tiene una empresa maravillosa, una mujer empresaria, maquilladora y madre en desventaja, porque tiene una hija en condición de discapacidad permanente. ¿Qué es una discapacidad permanente? El síndrome de Down y cualquier otro tipo de enfermedad que no puedan superar nunca. Si te diagnostican ceguera y no te pueden operar, eso es una discapacidad permanente. Guillermina nos hará un resumen de lo que significa ser una cuidadora en desventaja y cuidadora de gente con discapacidad permanente. ¿Qué es eso, Guillermina? Bueno, lo que se llama cuidadora es una persona aquella que está a las 24 horas o las 12 horas pendiente de una persona que tiene una discapacidad. Y dígase que cuidadora no solamente de personas con discapacidad, también puede ser de un adulto mayor que también adquiere una discapacidad cuando ellos llegan ya a cierta edad, o por ejemplo de aquellas personas que tienen problemas del corazón que no pueden tener solas. O sea, cuidadora encierra muchos factores, pero en este caso nos vamos a dedicar a las cuidadoras de personas con discapacidad que no están siendo visibilizadas por el gobierno, digamos así, porque no hay un apoyo, una ayuda para estas personas. Y como siempre lo he dicho en todas las reuniones, no se convierte solo, no hay una persona con discapacidad sino dos, que en este caso es la cuidadora o el cuidador y la persona con discapacidad. Entonces yo les pido desde este espacio que muy amablemente aquí Mar, por medio de Feminismo Artesanal, me ha concedido para dirigirme a toda Colombia y pedirles el apoyo, que haya voluntad política de sacar estas leyes, de estos programas y proyectos que hay en camino, que están en camino para la población, para los cuidadores de la población con discapacidad y en general a todas las cuidadoras. Gracias, Mar, por darme este espacio. Igual desde acá seguiré pidiendo el apoyo y la ayuda para que estas personas también se les apoye en proyectos productivos, en sus empresas, en el estudio, y sobre todo que hayan centros, muchos centros, para poder tener allí a las personas con discapacidad, niños o mayores de 18 años, que son los que menos tienen ahorita opción de estar en una institución donde se les enseñe a ellos a ser parte del empleo, de personas que puedan trabajar en una empresa de acuerdo a sus capacidades. Por ejemplo, si el que quiere ser artista, si tiene una vena artística, lo apoyen con ser artista. Si es cantante o si es persona pues de manualidades o agricultor, hay que apoyarlo, porque las personas con discapacidad no tienen nada que envidiarle a cualquier otra persona, porque ellos son muy capaces. Y lo que yo menos quiero es que a las personas con discapacidad se les miren como un mendigo. No, las personas con discapacidad son tan capaces como cualquier otra persona. Por favor, eso es lo que quiero. Gracias, Mar, nuevamente por haberme permitido este espacio para socializar lo que siento, lo que veo y lo que he aprendido en cuestión de discapacidad. 50 años manejando ese tema. Es imposible buscar a alguien que dé cátedra mejor que lo hace Guillermina. Silvana tiene 4 años, es hija de Claudia, y ella quiere ser modelo, quiere ser presentadora de televisión. Y le encantan las cámaras, como lo pueden notar. Ella le encanta contar cosas. Ayer estaba cantando, estaba desfilando. Silvana es un gran personaje, ¿cierto, Silvana? ¡Ay! Por favor, cambié el nombre. Dana. Dana, Dana, Dana. ¿Me perdonas, mi amor? Sí, perdona. Y Dana quiere contarles que su mamá ha decidido, después de 9 años de ser ciudadana colombiana,
invitar a las mujeres cuidadoras a escuchar unas charlas fantásticas sobre derechos y con un bono simbólico de 10 mil pesos mensuales que va a ir para ayudar a las cuidadoras y a las niñas con sus madres. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, yo tenía esa idea desde que nació Dana porque desconocía todos los derechos que ya tenía. Ni idea que los niños con discapacidad permanente no deben pagar cuota moderadora, no deben pagar copago. Y yo lo pagué, y lo pagué, y lo pagué sin saber, hasta que fue a la alcaldía, estuve en integración social. Allá me entregaron la Biblia de las madres con niños con discapacidad y fue cuando me armé. Entonces yo me metí en internet, busqué las leyes, cuándo se rigen, dónde hay que ir, qué hay que hacer. Y en ese proceso sigo peleando, porque lo que hago es pelear con todo el mundo, con las clínicas, con los hospitales, porque en todos lados me cobran, en todos lados me... Sí. Las citas me las dejan para un año. No, no hay cita, entonces yo siempre voy a Super Salud, hago mi queja y la cita me sale en 15 días, en 10 días, porque a mí particularmente me ha ido bien con Super Salud. Entonces, para darles a conocer a todas esas madres con niños con discapacidad, que hay leyes. Estos y muchos más temas, o sea, Claudia es una biblia. Anoche estuvimos hasta la 1 de la mañana revisando sus documentos, su historia. Y sí siento desde Feminismo Artes a la que ella es la indicada, ella es la llamada a ser vocera de estas maternidades fantásticas para que Dana y todas las niñas con discapacidad permanente y con capacidades fenomenales, sí señora, gracias. Como verán, ella quiere ser productora y muchas otras cosas. Estas mujeres tienen que sentir familiaridad. Claudia y Dana van a dar unas charlas maravillosas y necesitamos mínimo 10 mujeres que quieran verse cada 15 días con Claudia y pagar 10 mil pesos mensuales por estas charlas maravillosas, estos encuentros para que los niños se socialicen. Aquí estamos, esto es Feminismo Artesanal y empezamos primero en Bogotá.